Infalible. Esta sí que de verdad, infalible. Técnica y en esta preparación que se ha hecho hace muchos años en todo el mundo. Los españoles la llaman mejillones a la marinera. Los italianos, cozze a la marinara. Y nosotros en Chile siempre lo hemos conocido como los choritos al vapor. Pero hoy vamos a hacer una versión 2.0. Choritos con papa frita. Esto va a chorear de sabor. Vamos. Vamos a partir con una olla que tiene que estar calentita. Le agregamos aceite de oliva. Puede ser también mantequilla si es que ustedes quieren. Y aquí, de un paraguaso, vamos con dientecitos de ajo laminados, picaditos bien finitos. Y aquí, inmediatamente, con cebolla picada chiquitita, también puede ser en pluma, no importa. Esto es puro sabor. Y revocamos. Aquí no queremos tanta cocción, sino que un poquito de doradito para que dé más sabor aún cuando entren los choritos. A mí siempre me gusta un puntito de picante, cacho de cabra, merquere, que tengan adentro. Dos pizquitas, solo que saborice. Revolvamos bien. Y vamos con los choritos. Estos ya están sin la barbita y también lavados, limpios, perfectos para entrar. Y aquí aproximadamente vamos con 2 kilitos de una. Perfecto, los choritos adentro, el condimento adentro también, sal. Un poco, el chorito tiene una sal natural, acuérdense que siempre que estaba en el mar. Pimienta, le gusta, abundante pimienta. Algunas aromáticas, vamos a agregar perejil así entero para que saborice y una rodajita de limón, de ese viejo el que tenemos. Al fondo, cerca de echarse a perder, está perfecto para esto. Solo queremos su acidez y su sabor. Subimos al fuego. Le damos una vueltecita para que todos los ingredientes se junten unos con los otros. Volvemos a abrir. Vino blanco. A esta preparación le fascina el vino blanco. Vamos con un buen chorro, unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Plup! Y un poquito más para ser generoso. Y a mí en lo personal, el agua me va bien porque el caldito que queda al final es tan rico que quiero que sea abundante, que sea más que menos. Aquí todos los sabores se incorporen. Movemos. Y dejamos cocinar. Esto se tiene que escuchar. Tiene que sonar adentro, como el vapor sube, baja, los choritos van a empezar a abrir de a poco. La pega se hace sola. Chorito, la marinera ya están andando. Se ve que el vapor está con toda la caña. Sale casi que se acaba por la tapa. Y nosotros partimos en paralelo otra preparación para darle una vuelta, un 2.0 a este delicioso técnica para abrir los choritos. Tengo un sofrito de ajo y jengibre que le voy a agregar tallitos de cilantro que le da exquisito a este sabor, lo refresca y le da crocancia. Este sofrito solamente tiene un poquito de aceite de oliva y empezamos a agregar sabor. Y aquí viene la locura, pero que en el mundo entero va como piña, un poco de curry adentro. Vamos adentro con tomate, puede ser tomatito rallado, está en temporada, si no, tomatito en conserva. Estos que están enteros lo aplastamos con la mano. Subimos el fuego y revolvemos bien esta preparación. Que se vaya sufriendo, que se activen todos los sabores y hagan el sofrito base de nuestro curry. Miren lo que son estos choritos. Los voy a apagar porque se ven que ya están listos. Y miren este vaporcito. ¡Qué delicia! Y se ve que casi todos ya están arriba, afuera. El que no se abre no lo comemos. Y miren lo rápido. En unos 4 minutitos, 3 minutitos incluso, estamos con el chorito. Listo, y este caldito que salió de los choritos va directo a nuestro sofrito. Vamos a agregar un toque medio ecléctico, pero se lo juro que el sabor es delicioso. Leche de coco, queda perfecto su dulzura con la potencia y ese ligero amargor del chorito. Y le damos caña, prendemos el fuego. Al máximo esto tiene que hervir, tiene que tomar consistencia de salsa. Esperamos un poquito. Vamos a ir con nuestros choritos primero. Esta es una preparación que llamo a la mesa, a compartir. Damos buena vuelta para que esté todo con el mismo sabor y así bien calentito, vamos a una fuente. Miren lo que es esta delicia. Perfecto, qué pinta que tiene. No queda nada más que probar nuestra salsa. Está rica, está picante, está especiada. Le da muy bien este saborcito al chorito, solamente algo de sal. Revolvemos bien. Está caliente, ¿sí? Y nos vamos directo arriba de los choritos. Miren esta enjundia deliciosa. Choritos con leche de coco. Salsita de curry, algo atomatada. Y el resto para remangarse. ¡Woo!
Terminamos la preparación con algo verde, algo fresco. Puede ser perejil y cilantro. Yo ir con cilantro picado a lo grande, sin repasar. Que se vean enteritos, que nos encontremos en el chorito y podamos comer una hojita casi entera. Y esto está casi listo, pero falta algo para que sea perfecto. Mi compadre, el Manu, que aparte de siempre estar solucionando, cocinando rico y hacer que todo esto sea perfecto, es bravo para las papas fritas. Que tienen que estar crocantitos y untar todo este caldo, el chorito que chorrea con estas papas fritas crocantes. ¡Qué rico! Y esta comida ya está lista. Comida reconfortante, tiene un olorcito de ostena a todo, entusiasmado, con muchas ganas de entrarle el diente. Y aquí no nos vamos ni a la mesa. Apagamos las cámaras y enfrentamos esto. ¡Golazo! Sirve de cucharita. Con curry, primero partió al vapor, terminó una salsita deliciosa. Dos minutos.